Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo me llamo Monique para aquellos que aún no me conocen. Y bueno, espero que el día de hoy le estén pasando súper, súper chévere. Hoy vamos a reaccionar a un nuevo video que me llamó bastante la atención el título y que dije tengo que compartirlo con todos ustedes para que reaccionemos. El video se llama México construirá su casa supersónico de última generación. ¿Cómo ven esto, amigos? Ustedes saben que ya hemos reaccionado en este canal a las cosas que México está construyendo, está fabricando, como es el tema de su propio armamento, como es el tema del Bull, un carro 100% mexicano. En fin, amigos, no quiero continuar. Vamos a ver este video. Recuerden suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de los videos. Y también les voy a dejar aquí en la descripción el link del canal oficial del video que vamos a reaccionar. Es del canal Conocimiento Militar. Los invito a su canal a suscribirse. Y bueno chicos, ¿qué les parece si me acompañan a ver este nuevo video? Al estudiar la defensa mexicana, se vuelve evidente la necesidad de un avión de combate económico pero con grandes capacidades que también se ajuste a los requerimientos operativos y al presupuesto mexicano. Un verdadero avión de combate que vaya más allá de los actuales desarrollos y proyectos que se realizan en México y que pase a convertirse en un auténtico defensor de los cielos de la nación. Un nuevo caza que, en opinión de muchos, podría y debería ser diseñado y construido en México. Razón por la que en este nuevo video de Canal Conocimiento Militar analizaremos esta posibilidad y responderemos a una pregunta muy importante, que es si es posible que México diseñe y construya su propio avión de combate. Un avión de combate hecho en México. Contrario a la creencia popular, México no carece de una industria aeronáutica propia y de hecho esta se posiciona como la segunda más importante de Latinoamérica, tan solo siendo superada por la de Brasil. Siendo que según la FEMIA, México alberga casi 400 empresas del sector aeronáutico, generando más de 160.000 empleos directos e indirectos, y cada año estas empresas exportan componentes a las firmas más importantes del mundo, por un valor de más de 9.000 millones de dólares. Mientras que las predicciones más optimistas apuntan a que en los próximos años, la industria aeronáutica mexicana pasará a ser una de las 10 más grandes e importantes del mundo. Sin embargo, no todo es positivo, y la realidad es que de todas las empresas del sector, solo dos se han puesto como meta construir aviones que podemos decir serán 100% mexicanos. Y tan solo una de ellas, que es Oaxaca Aerospace, tiene proyectado construir un avión militar. Pero evidentemente el Pegasus de Oaxaca Aerospace está diseñado para misiones de adiestramiento y observación y tentativamente para ataque ligero. Un avión formidable que a pesar de todo no puede cumplir con todas las necesidades de la Fuerza Aérea Mexicana. Por lo que evidentemente, los proyectos mexicanos aún distan bastante de ser auténticos cazas o aviones de combate. Pero no hemos llegado hasta aquí para exponer lo obvio, y para responder a la premisa inicial de este video, de si México podría construir un auténtico avión de combate, deberemos de profundizar aún más. Antes de iniciar cualquier proyecto, el primer paso es definir sus objetivos y propósitos, y es por ello que en base a los requerimientos de defensa, se decidirá si la nueva aeronave será un interceptor puro, un avión de ataque a tierra o un caza polivalente, así como la generación y nivel tecnológico al que pertenecerá. Pero antes de tomar una decisión definitiva, habría que considerar que México solo podría desarrollar una sola aeronave, y por ende tendría que cumplir con todo tipo de misiones, y lo más lógico sería decidirse por un caza polivalente.
Pero en este punto surgiría una pregunta muy importante, que si los retos de seguridad externa ameritan el desarrollo y construcción de un nuevo avión de combate íntegramente mexicano, y si no existe otra forma más económica de cumplir con este requerimiento. Y hoy en día la respuesta a ese cuestionamiento sería que realmente no es necesario tal proyecto, pero aún así y para fines de este video, asumiremos que este podría ser autorizado, ya sea por una amenaza emergente o lo más probable, para ponerse a la par de otras naciones tecnológicamente avanzadas. Y en dicho escenario, la opción lógica sería la construcción ya sea de un caza polivalente de 4.5 generación, o en un caso extremo de quinta generación, lo cual supondría grandes retos tecnológicos. Desafíos tecnológicos. Si México se propusiera crear un nuevo avión de combate, se enfrentaría a múltiples retos técnicos y tecnológicos, pero el principal sería la falta de experiencia y la falta de empresas mexicanas que cuenten con los recursos e instalaciones para el proyecto. Y es por ello que el Estado debería de conformar una empresa especializada o acordar con la iniciativa privada la fundación de una empresa capaz de ejecutar el proyecto de principio a fin, pero aún con la financiación adecuada, los retos serían enormes. En primera instancia, hay que considerar que México jamás ha desarrollado un motor a reacción, ni aviónica, ni muchos otros componentes de un caza moderno, por lo que se deberá de decidir si desarrollarlos o comprarlos al extranjero. Asimismo, México no cuenta con técnicos ni personal con la experiencia necesaria, y tampoco existen líneas de montaje adecuadas, por las que éstas podrían ser desarrolladas desde cero, retrasando aún más el proyecto, o se consultaría a un contratista extranjero con experiencia. ¿Cuánto costaría? ¿Con qué se financiaría también? El desarrollo de un caza 100% mexicano sería bastante complicado, mientras que adquirir la tecnología para desarrollar y construir un caza de diseño propio sería extremadamente costoso, pero también muy lento. Siendo que no solo implicaría la construcción de la misma aeronave, sino el desarrollo de múltiples componentes y tecnologías desde cero, mientras que las instalaciones y equipos necesarios también deberían de ser construidos o adquiridos. Y esta es la principal razón por la que pocas naciones desarrollan y construyen sus propios cazas, y por la que muchas naciones, como las europeas, optan por desarrollos conjuntos y proyectos multinacionales. Siendo que incluso fabricantes independientes como Suecia importan muchos componentes del extranjero. Por lo que para una nación como México, el desarrollo de un nuevo caza desde cero implicaría inversiones equivalentes a decenas de miles de millones de dólares y tomaría al menos una década, por lo que solo un gran volumen de producción podría justificar tal desembolso. Un aspecto cuestionable cuando los planes de la Fuerza Aérea Mexicana no contemplan más que la compra de 2 docenas de cazas y una inversión mínima de aproximadamente 2.400 millones de dólares. ¡Wow! ¿Será este? Un caza construido en México. Se ve espectacular. De última A pesar generación. De todo, no es imposible ver un caza construido en México, ya que si bien es imposible que este sea un desarrollo 100% mexicano, en realidad México sí podría construir un caza. La opción más viable sería un acuerdo offset y la producción conjunta, que implicaría la producción conjunta y transferencia tecnológica a través de la compra de un número importante de cazas a un fabricante extranjero. Y un claro ejemplo es el proyecto conjunto entre Embraer y Saab, mediante el cual Brasil se ha vuelto socio en la producción y desarrollo del Gripen NG, mediante la compra de 36 cazas por poco más de 5 mil millones de dólares.
Y en el caso de México, ya se ha sabido de propuestas similares por parte de Rusia, que está promocionando de manera muy agresiva su nuevo caza MiG-35 y dice estar dispuesto a ofrecer transferencia tecnológica y producir de manera conjunta la aeronave. Y aunque lamentablemente estas propuestas fueron ignoradas en su momento por el expresidente Enrique Peña Nieto, la realidad es que hoy en día este tipo de acuerdos serían la única manera viable de ver casas construidos en México. Y bueno chicos, hasta aquí este video. Ojalá que México pueda emprender este nuevo proyecto como fabricar su propio caza supersónico. De verdad que eso sería excelente porque México no necesitaría de comprarlo a los demás países, sino que él tomaría la iniciativa de fabricar sus propias aeronaves. De verdad que esto es todo un reto para los mexicanos. Apoyo este proyecto. Ustedes saben que esto requiere de una gran inversión. Ojalá que México lo haga con recursos propios y no necesite de una financiación. Además de todo esto, amigos, sería un caza de última generación, más o menos como una aeronave con una cabina de pantalla líquida, con excelentes motores, elaborada con la mejor calidad. Mejor dicho, no me lo quiero imaginar. Ya lo quiero ver cuando lo fabriquen. Esperemos que sí. Y bueno chicos, espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su like y seguirme en todas las redes sociales. Les mando un gran abrazo y nos vemos mañana en una próxima cita. Bye.